de pólvora. Este es el territorio de Powder River. Es una tierra salvaje, fuerte. Las rocas de Powder River son de granito y los pinos son robustos y su olor balsámico. Duerme a su cobijo y te sentirás en gracia de Dios por la mañana. Hacia 1875 encontraron oro aquí. Y Johnny Slater me escribió diciéndome que viniera. Lo hice. Pero antes colgué mis armas. Casi todos los hombres de mi familia llevaban una placa de Marshall. Era uno de nuestros orgullos, pero yo estaba harto de violencia y muerte y quería asentarme como las demás personas. Pero una tarde de verano empezaron a rodar los acontecimientos. ¡Mira! Un campamento. Vale. ¿Nos atacamos? Vamos allá. Nuestros caballos están agotándonos. Encontraremos otro terreno. Queremos cambiar nuestros caballos por los tuyos. Eso no entra en mis cálculos. Lo he visto en alguna parte, señor. Mi nombre es Bull. ¿Bull? ¿Qué clase de nombre es ese? Lo vi en Cheyenne una vez. Claro, usted es chino, Bull. Algunos me llaman chino. Sí, he oído hablar de usted. Dicen que es muy rápido con el revólver. Una gran reputación. Gracias a idiotas como ustedes que se reían de mi nombre. A mí no me parece tan duro, pero sí un bocado. Tómatelo con calma. He oído que ha colgado las armas, que se ha hartado de matar y las ha colgado. Veo que no lleva revólver en el cinto, así que hable con educación. No me han enseñado eso. Yo puedo ser revólver. ¿Ciertos dónde están? No se les ocurra ni parpadear. Préstame un revólver. Dijiste que lo habías dejado. No me gusta ese idiota. Dámelo. Lo dejaré lisiado. Saque. Cuando te quiera, estúpido. No tendría ni una posibilidad, señor Bull. Lléveselo de aquí. Fuera de mi vista, a los dos. Me acordaré de usted. Y de usted, Johnny. Claro. Ya nos veremos algún día, en alguna parte. Avísame. El que me ha conocido es Lonnie Logan. Más malo que una purga. Él y su hermano, los dos. He vuelto a perder los estribos. Sí, pero esa vez no ha muerto nadie. ¿Estás mejorando? ¿Qué querían esos rufianes? Nuestros caballos. Iba a bajar al pueblo cuando aparecieron. Querían cambiárnoslos. Y con muy malos modales. Menos mal que volviste del lavadero de él. Sí. Tenía una razón. Mira. Pepita. De la gravera que encontramos ayer. Es la más grande que he visto en mi vida. Guárdala tú y procura que no la vean los del pueblo. Me gusta estar en privado aquí arriba. Sí. Estas las guardaré en nuestro banco. Sí. Mantén los ojos bien abiertos durante mi ausencia. Esos bribones podrían regresar.
Oye, chino, te he hecho una lista de cosas. Ya tengo una lista de todo. Sí, ya, pero esta es especial. ¿Caramelos? ¿Y melocotones? ¿De dónde voy a sacar yo los melocotones? La otra vez el tendero me dijo que cuando volviera tendría melocotones en lata. ¿Melocotones en lata? ¿Cómo los meten? Yo qué sé. Pregúntaselo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Cigarrillos hechos a medida. En el este se los fuman. Muy elegantes. Además, nadie me verá aquí tan lejos. De acuerdo, amigo. Cuando compre estas porquerías, diré que son para ti. ¿No te pones un cinto con las armas? No. En cuanto me pongo un revólver, aparecen todos los soquetes de la región dispuestos a desafiarme. Soy mejor desarmado. Entonces no discutas con nadie. Lo mismo digo. Cuida bien del banco. ¿Qué deseas, muchacho? Traigo una lista. Siéntate un rato. Voy a tardar. Por favor, ponga esto también, ya que está. ¿Tiene usted lo que dice aquí, melocotones en lata? Es lo último que ha salido. Drummer dice que muy pronto meterán todo en lata. Tú eres campesino, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas, campesino? Bull. ¿Bull? Bull. Chino Bull. ¿Y usted? Logan. Harvey Logan. Juego al blackjack en el Bella Unión. Y hablo demasiado. ¿Tiene un hermano que se llama Lonnie? Sí. Tampoco me gusta. Harris está borracho. El Marshal Simpson y yo hemos ido a detenerlo y ha matado al Marshal. ¿Algún voluntario para echarle mano a Harris? Yo no. Pregúntale a este valiente. No es asunto mío. Si lo fuera, entraría y lo sacaría a arrastrar. Ahora se ha convertido en asunto suyo. Sí, eso parece. ¿Me concede la autoridad? En virtud del poder de que he sido investido como alcalde de esta comunidad, lo nombro ayudante temporal de Marshall. Y espero que sepa lo que hace. ¿Palurdo que está tiroteando el pueblo? Porque si lo es, salga a pegarse un tiro usted mismo. ¿Qué está mirando? Discúlpeme, nunca había visto fumar a una señora. Thank you.
No, le he atizado con una botella. Es usted muy valiente. Me gustaría estrecharle la mano, señor. Es Chino Bull, alcalde. Razón de más para estrechar su mano. Gracias. El Marshall ha muerto, ¿y si busca un empleo? No, gracias. Terminó lo de ser Marshall. Ya ha tenido bastantes tiroteos. Eso parece. Sí. He perdido la cabeza. El empleo sigue en pie. 300 mensuales. Por lo que he oído, nos valen en este pueblo. Pero tengo otros negocios. Gracias. Encerrada este. Está cerrada. ¿Sí? Es empleo de Marshall. ¿Sigue vacante? ¿Por qué ha cambiado de idea? Ha matado a mi socio. Siento oír eso. ¿Dónde puedo encontrar a Lonnie Logan? No se sabe. No es como su hermano, que no se mueve, reparte cartas en el Bella Unión. Lonnie es como un coyote. Un día aquí y en el otro al siguiente. Pero siempre regresa a Powder River. Lo esperaré. A lo mejor tarda. Tengo tiempo de sobra, esperaré. Nadie ha podido probar nada contra él. Nadie tendrá que hacerlo. Ya. Bien, el pueblo va a dar un suspiro de alivio. Sin embargo, le prevengo. Lo mate legalmente o lo mate simplemente, Harvey no lo soportará. Están muy unidos. Tómeme juramento. Es un placer. Levante la mano derecha. En virtud del poder de que he sido investido. Inauguración la próxima semana. Salón Fama. Harvey Logan, propietario. A su marido le gusta. Un poco de competencia no perjudica a nadie, Freddy. El pueblo se hace cada vez más grande. Sí, pero uno de mis repartecartas inaugura su propio local. ¿De dónde habrá sacado el dinero? Eso es asunto de Harvey y tú. Desde luego. Bastante trabajo por aquí. No dormirá mucho. No lo necesito. Ah, ya me he enterado. ¿Por qué cambió de idea? Quiero vivir más cerca de los melocotones en la casa. Bien, brinde por mi local, Marian. La primera vez que me meto en el negocio. De ahora en adelante, esta será su botella, que no se vacíe nunca. Gracias. Está invirtiendo mucho dinero. Sí. ¿Lo ha ahorrado trabajando en el Bella Unión? Sí, son ahorros. Sigo trabajando ahí, hasta la semana que viene. Vamos, vemos. He oído comentarios sobre los hermanos Logan. ¿Se referían a usted y a su hermano Lonnie? Sí, ¿quién hace comentarios sobre los hermanos Logan?
¿A qué se dedica su hermano? ¿Está en su negocio? Lonnie viaja, no le gustan las ciudades. Entonces no lo verá mucho. Viene a verme. Avíseme cuando venga. Me gustaría conocerlo. ¿Por qué? Conocerlo forma parte de mi trabajo. Le avisaré. Gracias. ¿Qué tal, Marta? Frenchy quiere verlo. ¿Quién es Frenchy? De la Unión. Le ha dicho que usted me invitaría si venía a buscarlo. No es verdad. Apuesto a que ella ya te ha invitado a uno y quieres cobrar dos veces. Nuevo Marshall. Buenos días. Buenos días. Vaya, espere. Yo lo conozco. Sí, soy yo. Ah, el corsé nuevo. Ayer me estaba probando mi nuevo corsé. Bueno, Marshall, usted ya sabe mucho de mí. Yo quiero ponerme al tanto de usted. Venga, sírvase. A partir de ahora, esta botella es suya. Todo el mundo está generoso esta mañana. Es pronto. ¿Pronto en el día o pronto para nuestra amistad? Sencillamente pronto. Es agradable ver una cara atractiva encima de esa placa. ¿El último Marshall? ¡Qué papada tenía! Me alegra que opine que mi cara es mejor. ¿Así es? Continúe. La vida es difícil en un pueblo como este. Ya sabe, hoy Marshall, mañana cadáver. Claro que se puede vivir más tiempo si se conoce a las personas adecuadas. ¿Y esas personas adecuadas son Harvey Logan y su hermano? Ah, su hermano es un bribón barato. Pero Harvey... Harvey es el mejor reparte cartas y se va para inaugurar su propio local. Será mejor que lo vigile. En sus mesas se harán trampas. Entonces no durarán mucho. Y lo mismo digo de todas las mesas del pueblo. ¿Las mías también? ¿Me metería en la carta? Sin parpadear. Yo tenía un arreglo con el anterior Marshall. En fin, lo de siempre. Unos cuantos dólares aquí y allá por pequeños favores y su botella privada. No tiene pelos en la lengua. Soy una mujer de negocio. ¿Qué sabe usted de este pueblo? Estoy aprendiendo. ¿Ha aprendido algo sobre Miss Hardy? No. Los hermanos Logan son peligrosos, pero mi... Es rápido con el revólver. El mejor. Y es mi... protector. Eso es una suerte. Una gran suerte. Vamos, de allá. Voy a dejar la fecha. Dadme los datos. Vamos allá otra vez, ladito. 5-2. ¡No, no vaya, no pierde! Estoy en racha. Ya van 9 veces. ¡Que siga la suerte! ¡Esta vez un 6 y un 5! ¡Un 6 y un 5! ¡11 el ganador! ¡Y ahora! Nunca había visto cosa igual. ¡Dadme los datos! ¡Venga! ¡Mademoiselle en persona! A lo mejor una dama le altera el bolso. 3 tiradas más y me quedo con el local. ¡Las dos que tiran! ¡A la cola! ¡Doblad vuestras apuestas! ¡El hombre afortunado sigue tirando! ¡Alto! Esto es por diversión. ¡Vamos, amigos! ¡Banca! ¡Tira otra vez! ¿Qué pasa aquí? Un momento. ¿Quién va a pagar esa cerveza? Esos lados pueden pagarlo todo. Vamos. ¿A dónde? Al calabozo. No puede meterme en la cárcel. ¿No? No, si quiere seguir con vida. Olvida usted a Miss Harding, Marta. Sí, ya sé. Usted es su protegida y no le gusta que la maltraten. Eso es. ¿Tiene alguna queja, caballero? No le tengo miedo a Harding. Se lo comunicaré.
En cuanto a usted, puede darse media vuelta y largarse de aquí. Mitch Hardin o no, estos dados están trucados. Usted viene conmigo. Tiempo sin verte. Indícame quién es el Marsa. Ha sido un malentendido, Mitch. Créeme, lo vamos a solucionar. He dicho que me indiques al Marsa. Aquel alto de la mesa de dado. Se llama Bull. Usted, el de la placa. Me dicen que su nombre es Bull. ¿Bull qué? Llámeme, señor. Soy Mitch Hardin y no llamo señor a nadie. Dicen que es muy rápido con el revólver. ¿Cuándo lo llevo? Y ahora no llevo ninguno. Consiga uno. Inmediatamente. Si es por eso, aquí tiene Marsa. Coja el mío. ¿Por qué no apuesta, Harvey? Me da igual. Uno que otro. Vamos, deprisa. Abandone el pueblo. Si eso le ocurre a menudo, controle su temperamento. Ya se ha pasado. Tomemos un trago, señor Bull. Será un placer, señor Hardin. Si quiere respuesta a sus oraciones, Hardin, será mejor que vaya más a la iglesia. Nos veremos en la escuela parroquial. Adelante, amigo. Vamos a jugar. ¿Whisky? Bueno. Lleva un cinto decorado muy bonito. ¿De los indios Zuni? Sí. Era de un amigo mío. Un pistolero. Me lo regaló en el momento de morir. Mi amigo tenía la idea de que los adornos le protegerían la barriga. Gracias, Mitch. Estaba equivocado. ¿Quién lo mató? Yo. ¿Dónde está Frenchy? Es toda una mujer. He cabalgado 40 millas para verla. Su testigo de cargo acaba de abandonar el pueblo. Voy a dejarla salir. Con una condición. ¿Qué condición? Que me proteja usted a mí. Ahórrame el paseo. Ve al calabozo y deja salir a la señorita Dumont. Celda 8. Celda 8. Sí, señor. Y luego enciérrate dentro por esta noche. Que me encierre dentro. Sí, señor. Es usted de buena ley, Marsa. Nos llevaremos bien. Sin más remedio. Yo debo mantener el orden. Aunque sea a tiros. Eso es. Dicen que es bueno. Yo también lo soy. Quizá mejor. Quizá. Parece rápida. Lo es. Las he visto de muchas clases. Pistoleras de pecho, de brazo, cruzadas, individuales, pero solo había oído hablar de las de rodillas. ¿Parece rápido? Lo es. La más rápida que he visto era giratoria. ¿Giratoria? Uno que llevaba su arma sobre una placa giratoria. Empujaba la culata hacia abajo y disparaba. Muy rápido. ¿Tan rápido como esto? Más. Me salvó la vida que no podía apuntar bien. Yo sí puedo. Yo también. ¿No se pone nervioso? Me pondría sin montar el percutor. Es usted de buena ley. De buena ley. Será mejor que seamos amigos. O le convendrá llevar su revólver. Está colgado en un gancho de mi oficina. Y allí seguirá. ¿Y qué hará si lo necesita de pronto? Siempre se puede echar mano de alguno. ¡Qué estúpida! Muy bonito, tiene usted un aire muy inteligente rodeando con su brazo este individuo.
gran balso. Actuación inminente. Manipulador que desafía la gravedad. ¿Usted el actor que viene de Chicago? ¿El gran balsa? A su servicio, señora. Se aferra al dinero con tanta fuerza como usted, Frenchy. Espero que sea usted buen actor. Al anterior tuvimos que enterrarlo. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Vamos. Aquí tiene, señorita. ¿Sabe usted en dónde vive el doctor Harding? ¿El doctor Harding? Mitchell Harding. ¿Marcha? Sí. Esta señorita busca a Miss Harding. ¿Se aloja aquí, en el hotel? ¿Su equipaje? Sí. Yo se lo llevo. ¿Mac? ¡Eh, Mac! Aquí no hay nadie. A ver si podemos darle una buena habitación. Veamos. 207. La mejor de la casa. Suba usted mientras yo la escribiré. Está al final de la escalera. Gracias. Soy Deborah Allen. ¿De dónde? De New Haven, Connecticut. Por favor, ¿quiere averiguar en qué habitación está el doctor Harding? Sí, señorita. Guapa muchacha. Tú deberías saberlo. Como no estabas, le he dicho la habitación 207. Perfectamente. ¿En qué habitación está Miss Harding? ¿Por qué querrá saberlo ella? ¿Quién ha dicho que sea ella? Ah, en ese caso es la 210. Déjelas ahí. Muy bien. Gracias. Le aconsejo que cierre bien por la noche. Se pone un poco ruidosa la calle. ¿Qué hay que hacer para darse un baño? Se grita pidiendo una bañera. Yo gritaré por usted. Es muy amable. Gracias, Marsha. No hay de qué. El número de habitación que quería usted saber es el 210. Si por casualidad ve al doctor Harding, no le diga que estoy aquí. ¿Quiere darle una sorpresa? Se la dará. ¡Eh! ¿Para quién es eso? Para el actor. Que espere. Llevarte a casa. Ha pasado un año. Más. ¿Cómo me has encontrado? Eres bastante famoso. Te ha resultado fácil. Muy bien. Ya sabes dónde estoy. Y lo que soy es suficiente. La diligencia viaja en ambas direcciones. ¿Quieres que me vaya? Es el mensaje que te estoy transmitiendo. Vete a casa. No, sin ti no. Vas a volver conmigo. Mírame bien, Debbie. ¿Quién soy? El doctor Mitchell Harding. El hombre con quien voy a casarme. No, ya no soy médico. Desde que tuve el mal gesto de perder el conocimiento después de abrir a un paciente. No, no voy a casarme contigo. He averiguado por qué me desmayé. ¿Sabes lo que es un tumor cerebral?
Tengo un ferrocarril en la cabeza y su traqueteo es más atronador cada día. Pero eres médico. Has salvado la vida de otros hombres. Hay hombres que pueden salvar la tuya. La de Evie de siempre, que aún cree en Santa Claus. Dentro de pocos meses harán prácticas con mi cuerpo los estudiantes de medicina. No tengo intención de convertirme en un cadáver casado. No olvides lo que te he dicho. Es mi regalo de despedida. No regresaré sin ti, Mitch. Sí, lo harás. He aprendido a ser desagradable. No me importa si le gusto o no a los demás. No me importa. No estás preparada para soportar mis hazañas. Pregúntale por mí a cualquiera del pueblo. Pregúntale a ella. Sabe mucho sobre mí. Más que tú. ¿Qué te parece, Frenchy? ¿Has notado alguna dulzura en mi carácter últimamente? ¿Una inclinación a la piedad? ¿Quién es esa muñequita empalagosa? La buena de Frenchy. Nada de falsos sentimientos, directamente al grano. Eso es lo que me gusta de ti. ¿Quién eres de mí? La señora quiere saberlo. ¿Cómo que nada de sentimientos directamente al grano? ¿Crees que soy un leño insensible? ¿Crees que he estado haciendo maestros contigo todo este tiempo sin que se me haya pasado por la cabeza una boda? Ya basta, Frenchy. Cállate. Mitch. Oh, Mitch, amor mío. ¿Cuándo sale la primera diligencia? Mañana por la mañana. Quiero un billete. Acaba usted de llegar, ¿no? Entonces, ¿por qué...? Perdone, no es asunto mío. Mi nombre es Deborah Allen. Sí, señorita. Me gusta sentarme en dirección a la marcha. Y lo hará, señorita. La diligencia sale a las 6. Gracias. El hotel está allí, señorita Allen. Es decir, si tiene un motivo para ir. Si no, a lo mejor... ¿A lo mejor qué? No tengo oportunidad de hablar con muchas mujeres. Soy tímido con ellas. Mi padre siempre me decía que hablar con las mujeres. Así superaría mi timidez. Hasta ahora, no lo he hecho. Voy a ir a la mina de Lost Creek. El campo es muy bonito. Mucho más que el papel pintado del hotel. Podríamos hablar. Y así yo también practicaría un poco. No tengo muchas ganas de hablar. Me limitaré a mirarla. Mi padre decía que también es una buena práctica. Es un hombre. Me crié a su lado. Le gustaban mucho estas flores, las azaleas. También se ponía nostálgico. Una cosa bastante rara, porque ninguno de los dos tuvimos hogar. Nos pasamos la vida vagando de acá para allá. ¿Cómo murió? Lo mataron. En una emboscada. No pudo defenderse. Le gustaban mucho las azaleas. Las esperaba todos los años. Aunque no sabía cómo se llamaban. A lo mejor ahora sí lo sabe. Esto es precioso.
Hay muchos sitios como este. Debería quedarse unos días a ver los alrededores. Se estará preguntando por qué me marcho tan pronto. Yo no hago preguntas, señorita Allen. Si quiere que sepa algo, imagino que me lo dirá. ¿Por qué se marcha? Mitch quiere que me vaya. Es razonable. Está muy enfermo. ¿Cómo lo sabe usted? Se desmayó en una ocasión en que yo estaba presente. Íbamos a casarnos. Pero se puso enfermo y desapareció. He venido hasta aquí para llevarlo a casa. Pero... está muy... $500,000 en lingotes. En mi caja fuerte me preocupa. Tengo que enviarlos fuera. El señor Purdy de la mina Homestead piensa efectuar un envío de oro. Traeré los lingotes el lunes por la mañana. Será conveniente llevar escolta. Enviaré, Chino. ¿Por qué no le ahorra a los muchachos la molestia de asaltar la diligencia? Ponga el oro bien visible y dígales que vengan a por él. Escoltar la diligencia es un mensaje clarísimo. ¿Teme arriesgar su cuello? Puede ser. El oro es fácil de encontrar. Los cuellos son más escasos. Conozco a uno al que habría que ahorcar. Si no, Lonnie Logan ha vuelto. ¿Lonnie? El señor Purdy lo vio cuando venía de la mina. Nos causará dificultades si se entera de este envío. Robert, ¿y cuándo vamos a hacer respetar la ley? Este pueblo no prosperará hasta que nuestras inversiones no estén protegidas. Tranquilícese, se le protegerá. ¿Dónde está Lonnie ahora? Siempre acampa en las afueras del pueblo. Sería un suicidio que fueras a buscarlo. Haré que venga él a mí. Tuve un caso como este en Cheyenne. Usamos un cebo. La diligencia salió escoltada. El verdadero cargamento salió 3 horas más tarde. Mañana por la mañana subiré a su mina. Tenga preparadas algunas cajas, llénenlas de arena o de grava, pero que parezcan auténticas. ¿Mañana? Pero si es domingo. Por eso. La diligencia nunca sale en domingo. Y parecerá un trabajo especial. No conseguiremos guardias en domingo. Sus mujeres pondrían el grito en el cielo. La mujer de Peck Hendrick, no. Odian a los Logan. ¿Qué piensa hacer para que se entere Lonnie? No tiene mucho tiempo. No, pero tengo una idea. Harvey trabaja muy deprisa. Ah, una cosa más. Nada de pasajeros. Anule lo de la señorita Allen. ¿Cómo va eso? Fíjate. Con un dólar de plata se paga un trago en el local de Frenchy. Uh-huh. Pero se necesitan casi 2 en el local de Harvey. Uh-huh. ¿Sabes una cosa? Le daré un dólar a cualquiera que olvide haberme visto hablar con el señor Purdy en la oficina de la diligencia. Ya sabes cómo habla la gente. Sí. El señor Purdy, la mina Homestead, un gran envío de oro. No, yo no he visto nada. Estupendo. Así que cuando vayas al bar de Harvey no digas ni una palabra sobre un gran envío de oro mañana por la mañana. Uh-huh. Y aunque él te dé otro dólar. Uh-huh. Ah, ese Harvey pagaría solo por tener algo que cotillar. No, yo no diría nada de nada. Estoy seguro. Así que olvídate de todo y vete a remojarte las natillas. Gracias, Contratado. Tenía que estar entreteniendo a mis clientes. Pues tómate una copa. El brandy lo arregla todo. ¿Cómo te sientes? Vivo. ¿Eso es bueno? ¿Sentirse vivo? No sentir nada en absoluto. Eso es lo bueno. Mitch, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Quién quiere que hagas nada? Si me dejaras en paz, te lo agradecería. ¿Dónde está Héctor? Se retrasa. He enviado a los muchachos a buscarlo. El brandy no arregla nada. Te vuelve más malo todavía. Sí, como un alacrán. El brandy y las jovencitas de Connecticut. Cállate. El daño que no quieres hacerle a ella me lo haces a mí. Cállate. No sé una cosa. ¿Tú qué vas a saber? Vale un dólar. De acuerdo. Mañana habrá un gran envío de oro desde la mina Homestead. ¿Qué? El Marshall le va a dar escolta. ¿Y qué? Que Harvey Logan se ha enterado y ha avisado a Lonnie. Yo no se lo he dicho.
Y entonces al Marshal le pegarán un tiro. Para eso le pagan de todas formas. Es un buen hombre. No tanto. Además, es hora de cambiar. Mi dólar. Ve a decirle al barman que te sirva un trago. Gracias. Tu nuevo amigo, el Marshal, no me gusta. Nunca me gustará. ¿Por qué? ¿Porque siempre se burla de ti? ¿De mí? ¿De mí? Deberías ocupar el lugar de mi actor. Eres más gracioso. ¿A dónde iba tu amigo paseando todo el día en su carruaje? ¿Y quién iba con él sonriendo y disfrutando en grande? ¿La pura y dulce damita del este? Cuando está contigo llora, pero cuando está con él... ¡Ay! El Marshal está ganando. Precisamente es lo que le decía al señor Hardy. Para mí, ¿no? Buenas noches, señorita Dumont. Buenas noches. Voy. Lo veo y subo. No voy. Para que no fuerce la vista. Una mano muy aburrida. Harvey lo gana secuestrado a su actor. ¿Qué quieres decir? Que se lo ha llevado. A mi actor se lo ha llevado Harvey Logan. ¿Qué va a hacer respecto a eso? Hablaré con él. Menos palabras y más tiros. Esta vez lleve un arma. No, gracias. Estos chismes son peligrosos. Guárdame esto. Sí, señor. ¿A dónde se dirige, señor Bull? A charlar un ratito con Harvey Logan. ¿Me permite que lo acompañe? Nada me gusta más que una agradable conversación. No siempre he sido tan bueno. ¿Cuánto le pagas a este payaso? Nada. Demasiado. No, este... Esta otra es más fácil. Esta, en cambio, es un poco más difícil. Esta es muy difícil. De la que hay que preocuparse es de esta. Debería caer en el otro ojo. En el bueno. Aquí. Y ahora voy... Gracias. Pertenece al local de enfrente. Prefiere trabajar para mí. Pregúntese. Está en el sitio equivocado, caballero. Estoy en el hemisferio equivocado. Baje, nos vamos allá enfrente. ¡Vuelva aquí! No vale usted mucho, pero es todo lo que tenemos. Atrás, estás donde no debes. Lo estaba esperando. El tambor no da vueltas. Por eso no puedes disparar. No lo olvides. ¡Harvey! ¿Alguien más? ¿Eh? ¿No hay nadie más? Gran inauguración. Cerveza gratis. Harvey Logan. Mira, no, señorita. Puede haber muchos más tiros. Mitch Harding se está enfrentando a la pandilla de Harvey Logan. Vamos, Mitch. Guarde su arma, ¿quiere? ¿Por qué? Se lo han buscado, ¿no? Mitch. ¿Alguien más? Brandy. Y que no falte. Ven arriba, Mitch. Ya he estado arriba. Vete a atender a tus clientes. Me han dicho que si bebes bastante de eso, la señora del cuadro empieza a moverse. Sí, esta noche lo averiguaré. Gracias por ayudarme allá enfrente, Mitch. De nada. Es una pena que no matara a Logan. No sé cómo ha logrado mantenerse vivo. Porque no voy por ahí desarmado. Y porque no me importa. Y sobre todo porque me ocupo de mis asuntos. No me lance pullas, no tiene motivos para hacerlo. ¿A dónde ha ido? Esta tarde, con su carruaje. ¿Con qué es eso? Eso es.
Primero le dice que se vaya. Y luego está dispuesto a desafiar a quien hable con ella. Hemos hablado de usted. Usted habla mucho, ¿verdad? Ella le quiere, Mitch. ¿Por qué? Lo ignoro. Pero así es. ¿Qué va a hacer con ella? Nada. Nada de nada. Y en cuanto a usted, señor Bull, no se meta en mi vida. En mi opinión, vale la pena salvársela. No estoy de acuerdo con usted. No. No hay más que una cosa que hacer con un hombre como yo. Esto. ¿Qué le ha hecho? Le he pegado. No tenía por qué hacerlo. Estaba buscando pelea y así no la encontrará. Deje que duerma la mona. El doctor me ha dicho que estaba aquí y que no hay pasajeros en este viaje. ¿Y qué ha dicho usted? He dicho que bueno. Es un trabajo especial, hay cierto peligro. No me importa el peligro, al contrario, me gusta. Me atizó una buena noche. Cuando yo me emborrache, podrá usted vengarse. No puedo esperar. Voy a vengarme ahora mismo. Muy bien. ¿Pero por qué? ¿No será porque le haya pegado? Lovery me ha dicho que ha convencido a David para que se quede. A él le he hecho gracia, pero yo no me río. Mitch, lleva tanto tiempo haciendo de asesino que ha terminado por creérselo. No se moleste en liar el cigarrillo, no se lo va a fumar. Yo creo que sí. No llevo un 6 tiros. Y usted haría el ridículo intentando sacar sentado. Sobre todo con esto en el pecho. Vamos a probar. Muy bien, vamos a hacer una cosa. Saque su revólver, pero no lo martille. Me pongo nervioso cuando lo hace. ¿Y ahora qué? Ahora contamos hasta 5 y disparamos. Cuente usted. Será un asesinato. Es lo que quería, ¿no? Cuente. 1, 2, 3, 4, 5. No está cargado. No. Usted lo sabía. Sí. Y también que no iba a disparar contra mí. Lo que quería es que disparara yo. No, gracias. Si tiene ganas de morir, mátese usted mismo. Tome, tome. ¿Preparado para cazar un oso? Preparado para Logan. Muy bien. Sacad esas cajas. Subidlas al coche. Esta dentro y la otra arriba. No le deis las buenas, amigos. Venga, muchachos, andando. Dame una mano, Pike. Voy. ¿No sabéis que es domingo, muchachos?
Sí, es que vamos a la iglesia. ¡Arre! Buenos días. Ya lo has oído. Tira. Pero con cuidadito y despacio. Como siempre lo haces. Ve con él, Will. Voy a cortar la soga de la barcaza. Coge ese hacha. ¡Vamos! Dependiente de país. Esos rápidos nos harán pedazos. Tenemos que alcanzar la orilla enseguida. Dame esa soga. Aún no tenemos el oro. Tendremos que pescar un poco cuando la diligencia se rompa en los rápidos. Adelante, yo te la lanzaré.
Están abandonando la barcaza. ¡Lánzala, Mitch! ¡Mitch, lánzala! Vámonos de aquí a toda prisa. ¡La diligencia ha vuelto! Avisad al médico. Está en Whitaker y no volverá hasta pasado mañana. Es igual. Está muerto. Murió durante el camino. ¿Es eso para el señor Hardin? Sí, señorita. No debe beber, ya lo sabe. Sí, señorita, lo sé. Pero cualquiera se lo dice. ¿Me permites que se lo diga yo? Sí, señorita. Adelante. Déjala ahí mismo. Luego baja la cuadra y que prepare mi caballo. En cuanto esté mejor, me iré del pueblo. Ya que yo no me voy, te vas tú. No es eso. Estás acabando con mi paciencia. ¿Por qué no me dejas tranquilo? Lo único que quiero es morir en paz y nadie me presta cooperación. Eres un buen médico, Mitch. Necesitas fe en ti mismo. Fe y un anillo de boda. Olvídate de mí, yo no importo. No me he quedado por mí, sino por ti. Lo que quiero es ayudarte para que vuelvas a creer en ti mismo. Hablas igual que Marshall. También es tu amigo, Mitch. Sí, te vi. De verdad es amigo mío. Te diré una cosa. ¿Sabes por qué el señor Bull aceptó el puesto de Marshall? Alguien mató a su socio, su camarada. Un hombre llamado Johnny Slater. Me ha hablado de él. Le gustaban las azaleas. No lo sabía. Lo que sí sé es quién lo mató. Y le robó su oro. Lo llevaba en unas bolsas de piel de ciervo. ¿Has visto algunas bolsas así en algún sitio? Eso es. Fui yo. Yo maté a Johnny Slater. ¿Y ahora por qué no vas a contárselo al Marshall? Te mataría si se enterara. Sí. Tenía intención de decírselo, pero nos hicimos amigos. Era mi amigo. Y no me gusta. No puede meter a un hombre en la cárcel por lo que haya hecho su hermano. ¿Quién dice que no puedo? ¿Alguien dice que no puedo? Conozco mis derechos. Escríbale una carta al presidente. Y mientras esperamos la respuesta, estará tan a gusto en la cárcel. Dicen que es muy acogedora. O a lo mejor prefiere esperar a que los amigos de Kendrick decidan qué nudo hacen en esa soga. Iré con él. Aparta. Si alguno de vosotros sale en busca de Lonnie, que lleve una pala, está cavando tumbas. Decidle que la tierra está más blanda aquí en el pueblo. ¿Está compinchado con Lonnie? Si lo está, Lonnie intentará sacarlo de la cárcel. ¿Por qué esperar? Es a Lonnie a quien persigo. Nosotros no somos tan mirados. Si queréis emociones, alistaos como ayudantes. Cuando Lonnie se entere de que Harvey está en la cárcel, habrá emoción para todos, os lo garantizo. Alcalde, tómele juramento a 3 o 4 hombres y hágase cargo de este. Tú y tú. Esto se va a poner feo. El señor Hardin quiere su caballo. Se marcha ahora mismo. Sí, señorita, se lo enseñaré. Gracias. Jack. Mitch se va, ¿eh? Y yo también. En cuanto arreglen la barcaza. Me han dicho que el miércoles estará funcionando. Hablaré con Mitch. A lo mejor cambia de idea. No. Es demasiado tarde para eso. Quiero que se vaya.
¡Apártate! ¡Marcha! Voy a buscar al médico. No está en el pueblo. Busca a Mitch. Echadme una mano, muchachos. Con cuidado. La bala está a 3 centímetros del corazón. Se necesita un buen médico. Ella me ha dicho que usted lo es. No puedo hacer nada. ¿La va a dejar morir? No tengo instrumental, ni cloroformo. Le hemos traído de todo de la consulta del doctor Palmer. Ahí lo tiene. Mitch, si sabes lo que hay que hacer, hazlo. Disfrutarías viéndome matarla. Mitch. Por favor. Trae un espejo de mano. Algo con que esterilizar. Whisky. Traedme 6 botellas de whisky. Bien. Ya estaré. ¿Quieres irte? He visto sangre otras veces. Si quieres ayudar, quédate. Pero si estás esperando que se me escape el cuchillo, sal de aquí. Me quedaré. Baje. Ma. Ahí. Quieto. Cloroformo. Ahí está. Ahí está la bala. No te muevas de mí. En su oficina. Ha esperado hasta que ha visto que estaba salvada. ¿Estoy salvada? Sí. He hecho un buen trabajo, Debbie. Tan bueno como los que hacía antes. Y voy a regresar. A ver si pueden hacer algo por mí. Quiero vivir. Tengo una razón para vivir. Después de todo, vamos a regresar juntos. Ya no. No necesitas a nadie. Yo me quedo. Sí. Le dije que estás despierta. ¿Alguna señal de Lonnie? Todavía no. ¿Cómo está Debbie? Fuera de peligro. He dejado instrucciones para el doctor Palmer en el hotel. Procura que la siga. ¿Te vas? Sí. ¿Quieres un café? Gracias. Frenchy está haciendo la maleta.
Lonnie está esperando a Harvey al final de la calle. Bien. ¡Lonnie! ¿Quieres a Harvey? ¡Ven a buscarlo! Seguiré otro caballo. Llevad el mío. No, gracias. No discutas. ¿Qué llevas aquí, plomo? No, herramientas, instrumental. Yo lo llevaré. No soy un enclenque. ¿French iba contigo, eh? Sí. Es lo mejor para todos. Si no estoy aquí para protegerte, French es muy difícil de controlar. Sí, demasiado para mí. Ah, allí está. Bluebell. Con cuatro patas. Te gustará. Bonito caballo. Y bonita silla también. ¡Eh! Parece que una bala perdida te ha hecho un agujero. ¿Oro? Oro de placer. Que disparó contra mí. Y yo por instinto lo maté. Espérate. ¿Vas a buscar tu revólver? Espera. Chino, las cosas han cambiado. Siento mucho lo de Johnny. Pero no me dejaré matar. Quiero vivir. Y te mataré a ti también si te interpones en mi camino. Tendrás tu oportunidad. ¡Chino! ¡Soy más rápido que tú! ¿Seguro que estás curada? Has estado muy poco tiempo en la cama. Mitch decía que el momento de levantarse es cuando tengas ganas de hacerlo. Thank you.
adelante. ¡En marcha!